Bueno, perfecto, ya estamos aquí en Full Deportes Caribe desde la cancha Galo Celedón del barrio Panamá. Esta es la primera fecha de la segunda vuelta, Campeonato Nacional Sub-15 de la DIFútbol. Hoy Alianza FC enfrenta a Haces del Balón, el profesor Palomino. Bienvenido a esta información, profe. Muy buenos días, muchas gracias. Profe, 9 partidos, 9 victorias en la primera ronda. Sí, señor, pues gracias a Dios, pues venimos trabajando bien, hacemos las cosas bien y los resultados se nos han dado. Llevamos 9 partidos invicto y esperamos seguir por esa senda ganadora. El último partido tal vez es más intenso, profe. Sí, fue un partido muy apretado y bueno, de eso se trata, de que los equipos también compitan y que nos decían a nosotros también, ¿no? Entonces nosotros también de igual forma, pues seguir haciendo las cosas como venimos trabajando. Profe, muchas gracias, lo dejamos que ya esto está por comenzar. Muchas gracias a usted. Bueno, está con nosotros John Baloyes. Baloyes, usted gran figura, hay familiares hoy en la tribuna, ¿cómo van las cosas? Sí, señor, gracias a Dios. Hoy pues me puedo visitar mi familia, mi papá y mi tío y mi mamá, gracias a Dios. Bueno, el saludo para la gente que... Para los que están aquí y los que están en la casa viendo por Full Deportes Caribe. Pues primero que todo, pues a mis familiares que me iban a ver, porque pues siempre es un viaje largo de Barranca hasta acá. Bueno, vale, muchas gracias, Paloya. Gracias a ustedes. Está por aquí Zavala también, Eric. Bienvenido a esta información de Full Deportes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, ¿hace cuánto está Zavala con Alianza FC? Empecé a participar desde este año. ¿Y cómo van las cosas? ¿De dónde eres, Zavala? Oh, de la mejor manera, va. Yo soy de Bogotá, pero me crié en Bucaramanga. ¿Y los familiares dónde están? En Bucaramanga. Bueno, están viéndolo a través de Full Deportes, envíale el saludo. Un saludo para mi mamá, mi papá y mi hermano, que son los que siempre me apoyan y están incondicionalmente conmigo. Zavala, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Bueno, le agradecemos aquí al cuerpo arbitral que nos ha permitido esta entrevista aquí en Full Deportes. Ya salen los equipos, ya está Haces del Balón de Codazzi, está Alianza FC y está el matador Rantis Torres también para esta información a través de Full Deportes Caribe. Señoras y señores, el gusto, el placer, la alegría de estar de nuevo con ustedes a través de Full Deportes Caribe para llevarle todos los pormenores de este compromiso entre Alianza Fútbol Club y Haces del Balón en un partido seguramente emotivo aquí en la cancha Galo Celedón y un clima muy agradable a las 10, cuando ya son las 10 y 9 de la mañana, ya saltan los protagonistas al terreno de juego y el cuarteto arbitral, por supuesto, que impartirá justicia aquí en esta cancha al sur de la ciudad. Señoras y señores, nos vamos acomodando. Otra jornada más del torneo nacional sub-15, en donde todavía marcha invicto el conjunto de Alianza, enfrentando hoy en condición de local a Haces del Balón. Ya se van acomodando paulatinamente los protagonistas, el saludo respectivo con sus compañeros, con sus colegas, lo propio con el cuarteto arbitral. Ahí vemos las figuras de Pulido, Baloyes, ahí aparece Castro en la nómina titular, Machado con el número 14, también Prada con el 6, todos los jugadores ya del conjunto de Alianza acomodándose de norte a sur y en sentido contrario lo hará Haces del Balón, Isaac. Así es, Rantis Torres, ya estamos aquí ubicados en esta cancha Galo Celedón del barrio Panamá, el equipo arbitral confirmado para este juego también. Lo tenemos por acá, el central es Cristian Martínez, la asistente 1 es Viviana Quintero, la asistente 2 es Edilia Díaz y el cuarto árbitro es José Acuña. Todos son de Arfut Cesar, así que estamos listos, preparados ya, toda la ficha técnica del juego, árbitros, Alianza FC, Haces del Balón. Alianza hoy va con el uniforme 1, con el azul completo, las medias blancas, vivos rojos para el equipo de Valledupar. Haces del Balón, que nos visita desde Codazzi, está camiseta roja, blanco en las mangas, pantaloneta roja, media roja para el equipo de Codazzi. Los invitamos a compartir esta transmisión que hacemos a través de Full Deportes Caribe en Facebook,
para que llegue a muchas más personas. Va a iniciar este juego, 10 de la mañana, 11 minutos. Y en el relato aquí en Full Deportes Caribe está el matador Rantis Torres. Señoras y señores, el pito que suena y la pelota que rueda aquí en la cancha. Galo Celedón, cuando la viene buscando Baloyes, va recortando hacia la mitad del terreno, viene picando sobre el sector derecho. Apertura sobre la banda derecha, va pasando a todo tren al galope, va a meter el servicio de pierna derecha por la parte de atrás. Primera incursión, primeros segundos y ya comenzó a tocar la puerta Alianza. Impresionante el saque desde la mitad de la cancha y de una vez Daniel Fontalvo que corre por esa banda del carril derecho con el número 4. Buena llegada, gran remate con pierna derecha. La pelota da en el lado posterior de la malla, pero podemos marcar la primera aproximación para el equipo de Alianza FC apenas en el primer minuto de juego, Torres. Hay infracción en la mitad del terreno, lo tiene que pegarle entonces conjunto de ese de balón, el número 28. Mario Mora va a levantar la pelota. Terreno propio. Mete sobre la parte izquierda Fontalvo con golpe de cabeza. Viene quedando sobre el sector lateral, servicio de mano, corresponde a Sende Balón, le están igualando 0-0. Somos Full Deportes Caribe, va a meter el servicio. Lo tiene que hacer Sergio Contreras. Es el lateral derecho Sergio Contreras, Isaac, golpe de cabeza, Melo. La venía buscando otra vez Machado, complementa Navia. Baloyes, mitad del campo, se quita la marca, va recortando hacia el interior. Otra vez buscando a Fontalvo, viene recortando Contreras. Marca sin embargo otra vez en la mitad del terreno. Cuando marca la infracción el central y el tiro libre que corresponde a hacer el balón sobre la mitad del campo. Bueno, gente conectada a esta hora con Full Deportes Caribe, Alejandra Moreno González, vamos Alianza. Luis Carlos Mora dice, fuerza Morita desde Barranca Bermeja, haces del balón. Joana Marín, vamos haces del balón. Bueno, conectados los padres a esta hora con esta información de Full Deportes Caribe. Los invitamos a compartir para que esta información llegue a muchas más personas, mi estimado Rantis Torres. 2 minutos de la primera parte, 0-0. Melo verticalizando juego en mitad terreno para Zavala. Tocando en corto para Prada. Va repartiendo juego sobre la banda izquierda Machado. La va buscando Machado. Comienza a hacer el recorrido a todo tren sobre la banda izquierda. Y en corto otra vez. Hace del balón, primero con falta. Intentaba llegar este número 15. Con el balón dominado, hay infracción en la mitad del terreno. Ya lo va a cobrar otra vez el conjunto de Codazzi, Isaac. Sí, señor, este equipo de Codazzi que lleva 19 puntos en la tabla de posiciones después de una buena campaña. 6 victorias, 1 empate, 2 derrotas. Las 2 derrotas fueron precisamente ante Alianza FC y ante Academia Valledupar, que son las divisiones menores del antiguo Valledupar Fútbol Club. Así que este equipo está en la pelea. Torres es uno de los de mejor rendimiento, de mejor nivel durante la primera ronda. Vamos a compartir la transmisión, a darle me gusta y a seguirla, por supuesto. La viene buscando otra vez en la mitad del terreno, es el número 15. Se trata de Eric Zavala. Corta haces, marca Prada. Otra vez para Fontalvo. Zavala, el toque era de Fontalvo. Recupera otra vez en la mitad del terreno, haciendo el cambio de orientación sobre la banda derecha. Con golpe de cabeza la viene devolviendo Machado. Castro. Otra vez la busca bien. Arranca con el balón dominado el número 13. Intentaba salir de la marca. Bueno, Isaac, vamos a corroborar el número 13. A ver qué, porque no lo tengo aquí registrado. Pardo, no es el 11, venga acá. Pardo, entonces, el número 13, cuando Isaac de costado. Lo tiene que hacer Alianza, señoras y señores. Vamos a compartir la transmisión. A darle me gusta cuando la viene buscando de nuevo Navia. Pulido. Abre para Prada. Interioriza, exterioriza para Fontalvo. Intenta meter la pelota, se va cerrando. A las manos del cancerbero. Todo tranquilo, estamos 0-0 sobre minuto 4. Academia Alianza FC nace una leyenda. Inscripciones abiertas para niños y niñas en las categorías sub 5, sub 7, sub 9, sub 11 y sub 13. Más información al 318-534-7398 o en el tercer piso del estadio Armando Maestre Pavalló. Academia Alianza FC, nace una leyenda. Nace una leyenda, están abiertas las inscripciones para todas las categorías inferiores del conjunto de Alianza, que el próximo martes, no, Isaac, tendrá 7:30. Tendrá su participación otra vez en Copa Sudamericana
cuando enfrente a Cruzeiro de Brasil. Va a meter la pelota Navia. Está arriba la fuerza aérea de Pulido. También se mueve Machado, Baloyes. La mete Navia arriba, a ver quién aparece. Atento el cancerbero, en dos tiempos se queda con la pelota, señoras y señores. Sobre la portería norte de la cancha, Galo Celedón están igualando en el torneo nacional su 15-0-0. Partido parejo en este comienzo del partido, Torres. 6 minutos tenemos ya del compromiso. Alianza con la pelota. Por ahora, solo aquel remate que vivimos bien temprano en el compromiso de Daniel Fontalvo con pierna derecha, la única aproximación clara del juego, pero el equipo de Valledupar tiene la pelota, este hace del balón, bien parado por ahora, aguantando el inicio del juego por parte del equipo de Valledupar, que está completamente de azul, medias blancas para Alianza FC. Así es, un saludo enorme para toda esa gente maravillosa que está conectada con nosotros a través de Full Deportes Caribe. Cuando hay falta en la mitad del terreno, lo va a cobrar Haces de Balón de Codazzi. Hay que estar atento sobre ese sector de frontera al arco, bastante distante. Ahí está Steven Díaz. A ver quién le va a pegar el balón. Parece que es Mario Mora. Número 29 en su espalda. Le va a pegar de media distancia. Dos hombres en el muro humano. Está Baloyes. Y está Briñez. Le va a pegar Haces. Atento el cancerbero. Trujillo, Emanuel. Va a tomar carrera de pierna derecha. Tiró sobre el sector final. Se va escapando el balón y saque de portería. Arrancan hoy los cuadrangulares. Isaac, Deportivo Pereira frente al Atlético Bucaramanga. La gente de Bucaramanga que sueña, ¿no?, con estar en la final de esta Liga Betplay 1 el 2024, y Junior en el plato fuerte de la jornada enfrenta a Millonarios en el Estadio Metropolitano. Sí, es Rantis, a las 5 de la tarde el partido en el Hernán Ramírez Villegas entre Deportivo Pereira y Atlético Bucaramanga, y a las 7 y 15 de la noche Junior recibe a Millonarios. Mañana se complementa la jornada con el partido entre Independiente Santa Fe ante el Deportes Tolima en el Nemesio Camacho El Campín, 5 y 15 de la tarde, y a las 7 y 30 de la noche mañana 11 Caldas ante Equidad. Por ahora estamos aquí en la cancha Galo Celedón del barrio Panamá, 8 minutos ya, 0-0 entre Alianza FC y Haces del Balón, y usted lo vive aquí a través de Full Deportes. Cecilia Sarmiento Bautista dice: gracias Full Deportes Caribe, excelente transmisión, Bucaramanga apoyando Alianza FC. Los invitamos a compartir esta transmisión. También hay muchos padres hoy aquí, Rantis, de Alianza FC, en las graderías de o en la tribuna, mejor, de la cancha Galo Celedón del barrio Panamá. Ataca Alianza, relata Rantis en Full Deportes. Se va escapando sobre el sector final, hay tiro de esquina. Hay tiro de esquina que corresponde a Alianza. El primero del juego, el primero que va a levantar Alianza FC. Le va a pegar Baloyes. Saludos para toda la gente y los colegas de Trujillo TV en Codazzi, ¿no? O en Becerril. Es en Becerril, Trujillo TV, me va a confirmar seguramente Víctor Cobo Jr. Le va a pegar Baloyes. Sube toda la fuerza aérea, puede ser peligroso, está Melo, también Pulido. Mete el servicio corto, Briñez intentaba, era Navia el que finalmente intentaba pegarle de pierna derecha. Se quiere quitar la marca, Navia recuperando la pelota en la mitad del campo. Por favor, el de lo va quedando otra vez para Melo. Está esperando Prada, servido para Navia. Tiene que tocarla en corto para Prada. Mitad del terreno, mucho más atrás. La va recibiendo Pulido, que descarga para Machado. Arranca Machado pasando la mitad del terreno. Mete para Castro, Navia. Recortando otra vez. Pardo recuperando la pelota, la tiene Haces de Balón distribuyendo. La mete atrás para Díaz. Marca Pulido. Estamos 0-0, ya estamos sobre minuto 10 de la primera parte. Cambio de orientación, la viene buscando Baloyes. La toma Baloyes, propone el mano a mano, se va a quitar la marca. Arranca Baloyes, se metió en el área, enganchó dos hombres. Intenta el tercero, señoras y señores, bien para Dimito. Venía saliendo Torrecilla. Buena jugada de Alianza FC, llegando ahí con peligro. William Rojas Mejía, conectado al Facebook de Full Deportes Caribe. Gracias, mi hermano, muy buena transmisión. Gracias a ustedes, William, por la sintonía. Melvin Fontalvo Suárez, saludos a todos los de Full Deportes Caribe desde Tunja. Saludos a toda la gente que nos sigue
en diferentes regiones del país, este Full Deportes Caribe llegó al Festival Vallenato, a la tienda oficial de Alianza FC, 15% de descuento en referencias seleccionadas del 27 de abril hasta el 6 de mayo, tercer piso del Estadio Armando Maestre Paballo, ahí está la tienda oficial de Alianza FC, atención de lunes a viernes de 10 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 de la tarde a 6 p.m. los sábados de 9 a.m. a 1 p.m. tienda oficial de Alianza FC, tercer piso del Estadio Armando Maestre Paballo. Tiro libre peligroso, se va a venir Baloyes, está Navia también frente a la pelota, 5 hombres en el muro humano, se viene Fabiani o Baloyes, ya lo dejó para Baloyes. Portería norte, le pegó Baloyes, atento el cancerbero, se queda con la pelota, bien paradito el portero. Bien, el portero Méndez encajonando esa pelota, como dicen los manuales, el cobro fue de Baloyes, pierna zurda por encima de la barrera, y la buena reacción del portero de Haces del Balón, este equipo de Codazzi, que por ahora bien plantado aquí en la cancha del barrio Panamá, la cancha Galo Celedón, esta emblemática cancha ubicada aquí en un sector popular del sur de Valledupar. La viene buscando Castro, intentaba quitarse la marca, pega por un contrario, se va sobre el sector lateral, el servicio de mano. Lo tiene que hacer rápidamente, hace del balón que está igualando 0-0. Normalmente los goles de Alianza pasan del minuto 20, no, minuto 30, 35. Vamos a ver cómo se va a comportar Haces del Balón, que hasta el momento está bien paradito. Va transportando la pelota Prada, distribuye para Fontalvo, verticaliza juego para Baloyes, otra vez para Prada, mitad del campo, cambia de orientación, metió para Castro, ese es habilidoso Castro, encara a Castro, se va a quitar la marca, está Fabián y Navia también, intenta meter la pelota arriba para Briña, y metió para que venga Castro, la va sacando otra vez Mario, estamos sobre 12 minutos, están igualando 0-0, 0 para Alianza, 0 para Haces del Balón. Así es, más gente conectada con Full Deportes Caribe en Facebook. Ofidia Sánchez Rubiano, buenos días Full Deportes Caribe, excelente transmisión desde Barranca siguiéndolos. Miriam Nubán, Héctor Julio González desde Muniquirá viendo a Alianza FC. Vamos muchachos, bueno, los invitamos a todos a compartir esta transmisión de Full Deportes Caribe en Facebook para que llegue a muchas más personas. Estamos viendo un entretenido partido por ahora, Alianza con la pelota, bien parado Haces del Balón. Ojo, ganó la posición, puede ser importante, si mete el centro, lo metió, a ver quién aparece con golpe de cabeza, la tiene que sacar Fontalvo, quedó para Haces, se va a quitar la marca, Pulido, bien paradito Pulido, quedó para que venga Zavala, la mete Zavala para Briñe, cubre con su cuerpo, toca la pelota en corto, se venía quedando otra vez, la mete arriba, Machado con golpe de cabeza, la busca para Castro, arranca Castro. Arranca Castro, encara Castro, metió para Baloyes, puede ser importante, le va pasando Castro sobre la punta derecha, mete la pelota para que venga de nuevo resolviendo, la va tomando Alianza, el siempre habilidoso Castro de media distancia, probando arriba, intentaba llegar Navia, viene el porterito, el cancerbero se queda con el balón. Buena jugada individual de Camilo Castro, la arranca por el sector izquierdo, asociación con Baloyes, que se la cede nuevamente a Castro, que con pierna zurda empalma un centro que buscaba destinatario, sin embargo no llega nadie del equipo de Alianza FC y controla bien el portero Brian Méndez, que se ha portado bien el portero de Haces hasta este momento. Fabiani con la pelota y relatando en Full Deportes está Rantis Torres. La busca Fabiani Navia, distribuye la pelota para Zavala, se quita la marca Zavala, intentaba llegar Muñoz, pasa para Fontalvo, comienza la cabalgata, metió para Briñez, tiene que aguantar con su cuerpo. La va a recibir seguramente Baloyes, se le ofrece Fontalvo, va a meter el centro, pegámoslo en contrario, se va sobre el sector final, otro tiro de esquina. El segundo del partido, segundo que va a levantar Alianza FC. Ya estamos, señoras y señores, sobre minuto 15 de la primera parte, 0-0. Va a meter el servicio. Le va a pegar Baloyes el zurdo. Está Melo, también aparece Zavala. Prada, muy cerca al corazón. Ahí al punto penal Pulido, lo va a hacer de nuevo, mete el servicio arriba, a ver quién aparece solo, ¡Prado! ¡Gol de Alianza! Diego Prada, cabezazo al palo de la mano izquierda sobre 15 minutos. En esta primera parte, señoras y señores, Alianza ya está ganando 1-0, Isa.
el cobro de tiro de esquina, era el segundo del juego, Baloyes con pierna zurda y aparece sobre la mitad del área chica sin ningún tipo de marca, Prada de cabeza, cabezazo al suelo, no alcanza a responder el portero Méndez y esto está ya 1-0 en el primer cuarto de hora, ya está ganando Alianza FC 1-0 aquí, gana el equipo de Valledupar y lo vivimos a través de Full Deportes Caribe. Le recordamos que la Academia Alianza FC nace una leyenda. Ya las inscripciones están abiertas para niños y niñas en las categorías sub 5, sub 7, sub 9, sub 11 y sub 13. Más información al 318-534-7398 o en el tercer piso del Estadio Armando Maestre Pavalló. Academia Alianza FC, nace una leyenda, Alianza con la pelota y relatando aquí en Full Deportes Caribe está Rantis Torres. El siempre alegre Castro intentaba quitarse la marca con golpe de cabeza, la devuelve Melo, mete para Fontalvo. Se le va escapando el balón a Fontalvo, ahí saca lateral, lo tiene que hacer el conjunto de haces del balón que está cayendo. Un gol por cero, señoras y señores. Ya estamos sobre minuto 16. Bueno, cuando se viene un cambio, ¿no? Hay que corroborar. Número 19 en su espalda. Jorge Chinchilla. Vamos a averiguar quién salió. Entonces, ingresa al terreno de juego Chinchilla. La busca arriba. Marca Melo. Prada ahora que la viene recibiendo. Levanta la frente, mira con quién. El toque de balón para Zavala. La recibe de nuevo Baloye. Fontalvo. Toca la pelota y comienza a asegurar el balón el conjunto de Alianza por intermedio de Prada. Verticaliza para Navia. Aguanta el balón, tres hombres que lo venían marcando. La asegura atrás para que venga Melo. Desde el fondo viene saliendo, bueno. No pudo recepcionar bien la pelota Zavala y se va sobre el sector lateral en servicio de mano. Corresponde a Aces del balón que está cayendo un gol por cero. Se realiza la primera sustitución en el compromiso. Abandona la cancha Emanuel Pardo con el número 15. Ingresa Jorge Chinchilla con el número 19 en el equipo de haces del balón. Primer cambio rápido, Ranti, porque ya se vino Alianza encima, ya está ganando 1-0 aquí en el barrio Panamá. Y esto apenas está comenzando, estamos sobre minuto 18 de esta primera parte, Ranti. Así es, hay que hablar con nuestro director de Inter para ver si se mejora un poquito el tema de los baños, en lo que tiene que ver el baño femenino, porque no hay la adecuación, o por lo menos estaba cerrado hoy. Víctor, con la bienvenida para usted, nuestro director, ¿qué tal, cómo le va? Rantis Torres, es un verdadero privilegio estar nuevamente en la señal cuando va Alianza. ¡Va Alianza Briñez! Atento el portero, la saca sobre el sector lateral, señoras y señores, hay tiro de esquina. Es el tercero del partido, el tercero que levantará Alianza FC. La tuvo Briñez, atento estuvo el portero Isaac. Tremenda jugada, bien Briñez otra vez, encontrando los espacios, buen remate con pierna derecha y mejor el portero de Aces Méndez para mandarle al tiro de esquina que va a levantar otra vez Baloyes. Ojo, peligroso en la oportunidad anterior, llegó el cabezazo y el gol para Alianza FC. Vamos a compartir la transmisión para que de diferentes hogares, va a meterla de nuevo Baloyes con golpe de cabeza, la venía buscando Melo, atento el cancerbero, la tiene que sacar. De punta y para arriba, ya lo hace Torrecilla, Machado, primero con falta marcada por el central, hay falta y tiro libre, que corresponde a hacer el balón sobre la mitad del campo. Bueno, Ranti, esta mañana ganó Arsenal 3-0, sobre las 11:30 de la mañana tendremos al Manchester City, así que, y va ganando Newcastle 4-0, así que en Inglaterra, tenemos a Arsenal con 83 puntos, seguido del Manchester City con 79, dos partidos menos. Arsenal tiene 36, Manchester City tiene 34, después está Liverpool con 35 juegos, 75 puntos, y Aston Villa, que está jugando esta hora, es cuarto, con 35 partidos y 67 puntos. Así está la Premier League este fin de semana. Así es, se va cerrando todo lo que tiene que ver con las ligas europeas. Ya en Italia campeón el Inter, ¿no, Isaac? Bayer Leverkusen también campeón, que está peleando el tema de la UEFA. Y bueno, falta en España. Ya para muchos es el Real Madrid. Así que todo se va decantando en las ligas internacionales de cara a lo que va a ser la Eurocopa y la Copa América. Ranti, hablando de España, las cosas están así en la Liga Española.
Ya le voy a confirmar cómo está el tema en España. Recordamos que el próximo martes tendremos Copa Conmebol Sudamericana, fecha 4 de la Conmebol Sudamericana, Alianza contra Cruzeiro. Tendremos ese juego a través de Full Deportes Caribe y Maravilla. A esta hora Real Madrid le está ganando al Cádiz 1-0, Rantis. Barcelona-Girona a las 11:30 de la mañana. Por ahora el Real Madrid 87 puntos, Barcelona le sigue con 73. Así está la Liga Española. Así está la Liga Española. Víctor Cobo Junior, buen partidito, buen picadito hasta el momento. Está ganando 1-0 Alianza. Así es, sigue con la hegemonía en esta agrupación. El equipo de Óscar Palomino venciendo 1-0. Recuerden que la primera fecha del inicio de este torneo nacional Interclubes en la categoría sub-15 venció 5-0 como visitante allá en Codazzi a Aces. Le devuelve la visita el equipo del Corredor de la Vida, que juega de rojo y que se ha visto bien a pesar de encajar esa primera anotación de Prada. Va recibiendo, buen pase, Baloye, tocó la pelota, la tiene Baloye, pierna zurda, otra vez el cancerbero Briñe, por afuera, por donde no suma. Bueno, cuando se junta Fontalvo y Baloye sobre el sector derecho es importante, Isaac. Tremendo, otra vez Fontalvo, llega hasta las postrimerías del área, el pase a Baloye que empalma el remate y responde bien el portero Méndez, cuando aquí el central del compromiso da el tiempo, el espacio para la hidratación mejor. Hay que recordar que estamos en el infierno de Panamá, como dice nuestro director Víctor Cobo. Cristian Martínez es el central, el asistente 1 o la asistente 1 es Viviana Quintero, la asistente 2 es Edilia Díaz y el cuarto es José Acuña. Han dado un espacio para la hidratación de estos muchachos, la temperatura es altísima acá en la cancha del barrio Panamá, la cancha Galo Celedón. Y les recuerdo que llegó el Festival Vallenato a la tienda oficial de Alianza Fútbol Club. 15% de descuento en referencias seleccionadas del 27 de abril hasta el 6 de mayo. Tercer piso del Estadio Armando Maestre Paballó, local 6, tienda oficial de Alianza FC, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Los sábados de 9 de la mañana a 1 p.m., tienda oficial de Alianza FC. Hasta ahora, puntaje perfecto para Alianza Fútbol Club en 10 salidas, por ahora 10 victorias. Ya marcó 9 en una ronda de 100%, 9 triunfos en 9 salidas para el plantel de Óscar Palomino. Sin duda alguna, de lo mejor que tiene la DIFútbol en esta categoría, Isaac. Así es, Víctor, y el equipo de Aces del Balón, esta sería su tercera derrota. 6 victorias, un empate, es uno de los equipos de mejor rendimiento, solo ha perdido ante Alianza, con esta por segunda vez, esta victoria, esta derrota es parcial, y perdió también ante Academia Valledupar, que es el otro equipo fuerte de este grupo. Así que buena campaña para el equipo de Codazzi. Solo perdió ante los grandes favoritos del grupo y los que mejor fútbol han mostrado, Víctor Cobo. Y sin duda alguna será uno de los invitados a esa fase de ronda de playoff, los llamados mata-mata, donde este equipo codacense seguramente va a estar instalado. 6 victorias en 9 presentaciones, un rendimiento realmente importante, lo que los pone con 18 puntos más un empate, ¿no? 19 unidades es lo que tiene el equipo de Codazzi. Ahora cae derrotado 1-0, minuto 24 del primer tiempo en el infierno de Panamá. Buena asistencia, ¿no? Trajo este partido en un sábado de festival, donde finaliza la fiesta más importante del folclore vallenato y donde hay grandes favoritos para llevarse esa corona, ¿no? Ya salieron los que estaban pagando más poquito, ¿no? Según nuestro patrocinante oficial, que es Betplay, salió Arismaldi, el Wiwa, también salió Kangmerer. Ahí está la pelea dura. Hoy se definirá la semifinal. En este momento tocan en el Coliseo de Ferias. Y después, en la noche, la gran final con los 5 mejores de acordeoneros. Eso es un detalle para todas las personas del país que siguen esta transmisión de Full Deportes Caribe. Pero no podemos escapar a la gran fiesta que tenemos del folclore vallenato. Así es, en esta ciudad mágica, en esta ciudad maravillosa, la capital mundial del vallenato, cuando lo viene abriendo bien Prada para Machado, Machado para Castro. Arranca Castro, sabe que me encanta este jugador Castro por su habilidad,
por su alegría en el fútbol, en la cancha, el número 19. Y no es titular común, no, Isa, porque él es alternativo. Lo estamos viendo el día de hoy, Ranti, con excelente rendimiento. Hombre que le ha dado mucho fútbol, arranca siempre por este sector izquierdo, pegado aquí a la cámara de Full Deportes Caribe, en la tribuna occidental de la cancha Galo Celedón. Y ha mostrado muy buen fútbol, le ha dado alegría por este carril al equipo de Alianza FC. Por el otro lado están Fontalvo y Baloyes, y este muchacho está por este lado izquierdo, por el carril izquierdo, con mucha alegría, mucho fútbol y ampliando todos los sectores de la cancha, Torres. Va bien Zavala, tocó para Prada, autor del gol, se quiere quitar la marca. No pasa nada, dice el central, la mete arriba. Quiere marcar Pulido, con mucho oficio, descargando el esférico, el pase horizontal. La toca para Melo. Abre Melo para Baloyes. Va recibiendo el balón Baloyes, se encara de nuevo, tocó para Fabián Inavia. Arranca el zurdo, metió arriba la salida de Fontalvo. Va a llegar Fontalvo, no va a llegar, no llegó. Se va sobre el sector final y saque de portería. ¿Cómo hace ver el fútbol tan fácil ese número? Baloyes, ¿no? El número 7 de este equipo. Cómo toca, cómo juega, cómo se asocia, cómo define, es de las grandes figuras que tiene el plantel de Oscar Palomino. Así es, va a levantar la pelota ahora. Lo tiene que hacer, bueno, Brian Méndez, que a pesar de su baja estatura, Isaac, ha tenido importantes tapadas hoy frente a Alianza. Sí, Ranti, le ha ido bien al portero. Aquí Meredith, adelante. ¡Ojo, Fabiani! Revienta en horizontal, señoras y señores. Por poco venía llegando Fabiani Navia. Otra aproximación importante del conjunto de Alianza. Tremendo, Fabiani. Aparece con este remate de pierna derecha. La pelota da en el horizontal, en la parte de arriba, y sigue de largo. Buena opción, otra vez en el palo para el equipo de Alianza. Hablando del portero Méndez, por aquí Meredith Mejía dice, hay portero Brian Méndez. Bueno, la gente apoyando a Aces también, dice Heffer, vamos Aces, sí se puede equipo. Y Erwin Jiménez Becerra desde Barranca Bermeja apoyando a Alianza FC. Todas estas personas están conectadas con Full Deportes Caribe. Rosa Ortiz Ospino dice, vamos mi Alianza. Camilo Castro, mi favorito, dice Rosa Ortiz. Melo tiene estatura, tiene buen comportamiento, se le ve esa solvencia sobre la parte defensiva. Juega bien Melo, yo. Ojo con ese prospecto, Víctor. Sí, al igual que Camilo Castro, el número 19, del aporte de la ciudad de Valledupar, para todos los que critican, ¿no? Hay jugadores importantes, está Emmanuel Díaz, que hoy no está en la convocatoria. Recuerden, se está preparando Emmanuel Díaz para lo que será esa final del campeonato nacional del intercolegiados, quise decir, la fase final del intercolegiados en baloncesto. Ese central número 3 que no está hoy en Alianza FC. Se la lleva con el pecho, va Baloye, pierna zurdo. Alianza Baloyes a todo tren, se metió en el área, sacó un zurdazo tremendo, nada que hacer para el portero sobre 28 minutos. Ya está ganando Alianza 2-0, Víctor. Golazo matador, y amigos de la señal de Full Deportes Caribe, cómo la mató con el pecho, cómo siguió encarando, y su remate de pierna izquierda fortísimo para vencer la resistencia de Brian Méndez. Nada que hacer para el buen portero de Aces del balón, y ojalá pudiera cerrar los ojos, abrirlos y que pasen 2 años y que este jugador ya esté en el equipo profesional. ¿Cómo hace falta alguien que encare de esa manera? Alguien que la mate así y que defina a lo Fontalvo. Golazo para poner esto 2-0. Sigue mandando el equipo de Oscar Palomino. Tremendo, Ranti. Qué golazo acabamos de ver acá. El control con el pecho de Baloyes. El dominio en velocidad y el remate espectacular de Baloyes. No pudo hacer nada el portero Méndez, que se ha comportado bien. Golazo, ya gana 2-0 el equipo de Valledupar. Argelia Trujillo Ortiz dice, excelente muchacho. Jaime Suárez Ortiz dice, apoyando Alianza desde Barranca Bermeja. Lady Joana Medina Almario dice, lo máximo, Fabián Inavia. Rosa Ortiz dice, vamos Alianza. Camilo Castro, su favorito. Horacio Vargas dice, golazo desde Baloyes, desde Barranca Bermeja. Y Jaime Suárez dice, apoyando a Jesús Suárez Anaya.
Saludos a todos, los invitamos a compartir esta transmisión de Full Deportes Caribe. Estamos en la cancha del barrio Panamá, ataca Alianza, Fontalvo. Va Fontalvo, la va recuperando, se va sobre el sector final, otro tiro de esquina. Es el cuarto de compromiso, todos para la Alianza FC. Va a levantar la pelota de nuevo, el encargado de todas las pelotas quietas. Le va a pegar Baloyes. Hay amarilla, cartulina amarilla para el portero de... Sí, así es. Brian Méndez, cartulina amarilla en el equipo de Aces del balón de Codazzi. Le va a pegar Baloyes, levanta el brazo para ubicar el punto de referencia. ¿Dónde va a ubicar esa pelota? Se va a mover Pulido. La mete, la busca arriba, a ver quién aparece. Briñe con golpe de cabeza, vaya Briñe, le quedó el rebote. La tiene Zavala, otra vez viene de pierna derecha. Intentaba, se va sobre el sector final, el saque de portería. Los fundamentos lo cumplen, en definitiva finalizó la jugada para que no te contragolpeen. Es una de las primeras máximas que aprenden estos chicos en los automatismos ofensivos. 2-0, minuto 30. Recuerden, se juegan 40 minutos. Anotaciones de Prada al 15 y de Baloyes, un soberano golazo al 28. La mete arriba Baloyes, intentaba llegar pero primero cortando la parte defensiva con golpe de cabeza, la viene dejando Machado, Zavala. Se quita la marca Zavala, otro mague, Prada, círculo central. Emergiendo desde el fondo aparece la silueta de Melo. Ya la va recibiendo Melo, tocando en corto. El que la viene buscando sobre ese sector es Baloyes. Melo, allí la está esperando de nuevo. Baloyes, Zavala, arranca Zavala. Bien paradito hace de balón, comienza a distribuir. Muy bien, es que Isaac, más allá de todo, el único que le ha hecho frente a este equipo es Academia, ¿no? Que lo incomodó, que lo fastidió. Incluso pudo irse al empate después de ese error ya en los últimos minutos. Un partidazo, y le preguntábamos al profesor Palomino sobre ese juego. Nos dijo que fue un juego intenso, Ranti, el más disputado que ha tenido el equipo de Alianza hasta ahora. Dije el juego de cierre de esta segunda ronda de este grupo de la DiFútbol categoría sub-15. Ranti, le recuerdo que Academia Alianza FC nace una leyenda, ya están las inscripciones abiertas para niños y niñas de la categoría sub-5, sub-7, sub-9, sub-11 y sub-13. Así que a inscribir a los niños, más información al 318-534-7398 o en el tercer piso del Estadio Armando Maestre Pavallo. Ahí están las oficinas de Alianza FC para inscribir a los niños en esta Academia Alianza FC, nace una leyenda. Aprovechamos para reportar la sintonía de las personas conectadas a la señal de Full Deportes Caribe. Rosa Ospino, Lady Medina, Jaime Suárez, Ángela Trujillo, Argelia Trujillo. También lo hace Horacio Vargas desde Barranca Bermeja, Orfidia Sánchez Rubiano, Miriam Lubán, Esteban Andrés. Apoyamos ese comentario, Esteban Andrés. Se frotan las manos. Carlos Ferreira, Ney Nieto, Sebastián Ferreira, con este Baloyes, con Prada, con Navia, grandes jugadores en este promisorio futuro y presente deportivo que tiene la categoría sub-15, Oscar Palomino. Saludo a Víctor Hugo Pulido Díaz. El agradecimiento para ustedes por mantenerse pegado a la señal de Full Deportes Caribe. Lucía Flores también reporta sintonía. Sigue el partido, continúa el mejor del Caribe, el relato, el matador Rantis Torres. Va buscando la pelota, hace del balón, se la va llegando con golpe de cabeza. Marca Machado, toca la pelota en corto para Prada. Intenta quitarse la marca, pero bien paradito. Bueno, primera infracción decretada por el central. Retrotrae la acción y falta en la mitad del campo. Ya lo tiene que hacer, hace del balón, que está cayendo 2-0 sobre minuto 33 de esta primera parte. Aquí en la cancha, Galo Celedón, ha llovido de lo lindo, ¿no? Para el festival, Isaac. Sí, señor, todo lo que no llovió en los primeros meses del año cayó, tanto que ansiábamos nosotros que lloviera cuando la cancha estaba regular, Ranti, y ahora que ya está al 100% ha caído todo el agua que usted quiera. Los goles, Prada marcó a los 15 minutos el 1-0 y Baloyes un golazo en 28 minutos, ya gana Alianza 2-0. Se ha plantado bien el equipo de Aces del balón, Ranti, sin embargo, este equipo ha demostrado una superioridad futbolística. Hoy, por ejemplo, estamos viendo a este jugador Camilo Castro, que no lo habíamos visto en partido reciente, con el número 19. Está Baloyes, que ya lo conocemos ampliamente. Briñez con el 9. Fabián y Navia. Zavala. Fontalvo, el lateral, con el número 4, que hoy ha tenido un buen partido también. Y
poco a poco se ha ido inclinando la cancha, Alianza con la pelota, por ahora más cerca el tercero del equipo de Alianza que el descuento para haces del balón, este buen equipo también de Codazzi. Va retrasando juego Briñez, la va tocando atrás de nuevo, viene quedando para Melo, círculo central, la va manejando Alianza, Prada, toca la pelota Fabián Inavia, distribuye sobre la parte derecha, siempre emergiendo desde el fondo Fontalvo. Otra vez Fabiani. Se le va mostrando atrás. El balón con destino para Prada. Mete el cambio arriba, la va a buscar Fontalvo. Fontalvo viene, Fontalvo la saca de nuevo un poquito más. Fuerte era la pelota. La va sacando Acex. La mete arriba, la deja escapar y saque lateral que corresponde a Alianza. Bueno, todo parecía indicar que iba a rebotar allí con Baloyes. El pase sorpresivo donde caía Fontalvo, bien el globito, el sombrero al guardameta Méndez, pero apareció uno de los centrales de ACE para salvar ese balón. Automatismos ofensivos funcionando a la perfección en esta versión, por ahora imbatible de la Alianza FC en 10 presentaciones, 10 triunfos, sumando hasta ahora 30 unidades de 30 posibles, puntaje perfecto de 100%. 30 puntos, ¿no, Isaac? Tremendo. Bueno, vamos a ver cuando toquen las otras fases. Hay que mostrar categoría también como lo ha mostrado en esta primera fase aquí, en este grupo. Va descargando la pelota Baloyes, la va tomando Machado, propone el mano a mano, se quita la marca. Otra vez en corto para Prada, mete para Navia, será un tanto largo, recupera otra vez Alianza. No lo deja ni un segundo apoderarse de la pelota el equipo de ACE del balón. Melo, Prada, allí la viene recibiendo de nuevo Machado, levanta la frente y mira con quién. Se le ofrece Pulido y toca la pelota otra vez en corto para Prada. Recupera la pelota Aces primero con infracción. Y hay cartulina amarilla para un jugador de Alianza. Infringir las reglas de juego reiteradamente, una de las 7 causales de amonestación. Por eso Prada ve la cartulina amarilla, es la segunda del compromiso, la primera para Alianza FC. Primera amonestado entonces para el conjunto de Alianza, Isaac. Así es, lo reseñamos. Diego Prada, cartulina amarilla en el equipo de Aces del balón. Fue amonestado el portero Brian Méndez, son las únicas 2 cartulinas amarillas. Ya lo referenciaba Rantis, la calidad de los 2 centrales de Alianza, ¿no? Ese muchacho Moisés Melo, tremendo Rantis, y Juan Pulido, el número 5 y el número 2, impasables en la defensa de Alianza. Va Briñez en el área, Briñez, la saca bien el número 28. Atento sobre esa zona, la parte defensiva, Mora. Era Mario, sobre 37 minutos, cuando ya iba de cara al gol Briñez, Isaac. Sí, señor, iba Briñez ya encaminado a sacar el remate con pierna derecha. Se la sacó bien el central de Aces del balón, sin falta. Así lo consideró también el central del compromiso, el profesor Cristian Martínez. Saca bien la pelota el central de Aces. Buena jugada, Briñez, que aparece también en el circuito ofensivo de este equipo de Alianza FC Torres. La va tomando de nuevo, la mete de punta y para arriba, la tiene que matar Melo, la deja picar Melo, se va a complicar Melo, aguanta la pelota, hace de balón, tiene que presionar con toda Navia, descarga la pelota mucho más atrás, la va recibiendo Díaz, corta Prada, le queda Fabiani, va Navia, este para Baloyes, otra vez para Navia, va Baloyes, arranca. La punta de lanza que tiene Alianza, metió para Briñez, puede estar el tercero, Briñez tiró. ¡Gol de Alianza, señoras y señores! El tercero, sobre minuto 38 de esta primera parte, lo marca Briñez, sin nada que hacer para el portero Méndez. 3-0 está la historia ahora, Víctor. Genialidad en la mitad de la cancha con Reinaldo, con Fabián Inavia. Se asoció con Baloyes el 1-2. Y este en una diagonal extraordinario. El pase para que apareciera Briñez. Y definiera la salida de Brian Méndez. Nada que hacer para el guardameta. 3-0. Esta una jugada colectiva. Extraordinario gol para enmarcar. Todos de muy buena factura. 3-0 gana Alianza. Tremendo, ¿ah? ¿Eh? Se asociaron bien, la jugada la arranca Fabiani para Baloyes y Santiago Briñez a la salida del portero, pierda derecha, se la cruza muy bien y coloca el 3-0 en 38 minutos, está por terminar esta primera parte, ya
ahora sí amplio ya, 3-0 goleada aquí en la cancha del Barrio Panamá. Isaac, yo no sé si estás de acuerdo con ese comentario que voy a hacer. Este equipo ha goleado 7-0, 10-0, pero hoy como está jugando me parece el mejor partido, a pesar de que el resultado es corto para como ellos vienen goleando 3-0, pero la manera como han jugado, como se han asociado, me ha parecido el mejor primer tiempo de este club, de esta sub-15 de la Alianza FC. Hemos visto desplegado todo el talento de Alianza FC, toque de balón, aprovechando todos los sectores de la cancha, pero yo creo que el marcador no es más amplio, visto, porque este ACE ha estado bien parado también, el portero ha respondido bien. Es de los equipos, de los mejores rivales que hemos visto en contra de Alianza, pero como tú lo dices, el mejor fútbol hoy por parte del equipo de Valledupar. Señoras y señores, cuando el central del compromiso levanta el brazo señalando punto medio diciendo que la primera parte ya terminó. Ha terminado el primer tiempo aquí en la cancha Galo Celedón, 3 para Alianza, 0 para ACE de balón. De mi parte me voy al descanso. Nos quedamos con los comentarios de Isaac León Durán, Víctor Cobo Jr. Esta es la pantalla de Full Deportes Caribe. Perfecto, Matador. Espléndido, como de costumbre, el relato, la narración, la descripción que usted hace de este primer tiempo entre Alianza Fútbol Club, el local, que recibe a ACE del balón de Codazzi y que por ahora, al concluir los primeros 40 minutos, finaliza con un marcador de 3-0 favorable al plantel de Óscar Palomino. Buen partido por lo que ofreció el rival, por la manera como se paró durante gran parte del compromiso en la cancha y que solo fue descifrado por esas genialidades que en lo colectivo posee el plantel de Óscar Palomino, con el funcionamiento que le da en la mitad de la cancha Prada, con lo que aporta Reinaldo Navia. Y en definitiva, con un jugador fuera de serie que debe estar entre uno o dos de los mejores que tiene toda la de fútbol a nivel nacional, como es Baloyes. Se juntaron, se asociaron, por ahí vino el primero, después el segundo en una definición a los cracks por parte de Baloyes, y el tercero en una jugada colectiva espléndida, realmente extraordinaria, donde participaron Navia, Baloyes y en definitiva Briñez, quien cerró por ahora este 3-0, Isaac. Tremendo, Víctor. Golazos, 3 llevamos hasta el momento. Mire, Víctor, en los 3 goles intervino Baloyes. El primero, cobro de tiro de esquina de Baloyes, cabezazo de Prada sobre el área chica y coloca el 1-0 nada más en 15 minutos. Después el golazo de Baloyes, la para con el pecho, dominio en velocidad y el remate con pierna zurda. El portero Méndez, que le ha ido bien, es un portero bueno, de buenas condiciones, pero el remate fue implacable de Baloyes y coloca el 2-0. Y en la tercera se juntan Fabián y Navia, Baloyes y al final Briñez con una excelente definición, cruzando esa pelota con pierna derecha, salía el portero a la chique y 3-0 gana. Yo hoy no diría cómoda ni fácilmente, sino con buen fútbol por parte de Alianza, superando a un buen equipo como lo es ACE del Balón. A veces Alianza es tan superior, Víctor, que termina sobrando por momentos, haciendo jugadas de más. Hoy han hecho lo práctico, lo esencial, porque el rival no se presta para florituras ni para cosas adicionales. Alianza, haciendo lo que debe hacer en la cancha, le está ganando 3-0 a un buen equipo. Yo creo que los 3 mejores de este grupo, y sin menospreciar al resto de rivales, de pronto los papás se vayan a poner bravos, lo mejor que hemos visto es Alianza, 30 puntos en 10 partidos, eso lo dice todo. El rival pasado, que fue Academia Valledupar FC, ese es un equipo muy bueno, el de Fran Díaz, y este ACE del Balón son tal vez los mejores 3 del grupo, y lo están demostrando en la cancha, que lo hemos visto, y también en la tabla de posiciones, Víctor, por eso están comandando este grupo de la DIFútbol. Le recuerdo a los oyentes y a los seguidores de Full Deportes que ya están abiertas las inscripciones en la Academia Alianza FC, Nace una Leyenda. Niños y niñas de la categoría sub-5, sub-7, sub-9, sub-11 y sub-13. Más información al 318-534-7398 en el tercer piso del estadio Armando Maestre Pabelló. Y llegó el Festival Vallenato a la tienda oficial de Alianza Fútbol Club. 15% de descuento en referencias seleccionadas del 27 de abril al 6 de mayo. Tercer piso del estadio Armando Maestre Pabelló, local 6.
tienda oficial de Alianza Fútbol Club. Atención de lunes a viernes, 10 de la mañana, 12 del mediodía, 2 de la tarde a 6 p.m. Sábados de 9 de la mañana a 1 p.m. y cuando hay partidos, así que el martes en la noche, durante el partido, va a estar abierta la tienda oficial para que usted compre las camisetas, toda la indumentaria de Alianza FC, mi estimado Víctor Cobo. Así es, el próximo martes 7, donde se vendrá el equipo de Belo Horizonte a disputar la cuarta fecha de la Copa Sudamericana. Esto le van a quedar, ya entró en la segunda vuelta, en la segunda fase, un empate, un punto de 9 posibles. Y si quiere meterse en la candela, debe apurar, debe ganar, empezando por ese martes ante el plantel de Belo Horizonte. Acá, en la sub-15, el que no pierde, el que gana todos los compromisos, la sub-15 de la Alianza derrota 3-0 a Haces del Balón, un equipo que está tercero en la tabla de posiciones y que sin duda alguna va a alcanzar su clasificación. Creemos que en este grupo pasan 4, no sabemos exactamente cómo es el formato de la DiFútbol, y el otro puede ser Benfica o el equipo de Aguachica, que están bien posicionados en lo que va de este campeonato. Saludamos a Elis Arciniegas, a Betty Briñez, a Kate Mailet Cugia, apoya a Moisés Melo. Por aquí pregunta Julio Fuentes Borges cuántos vallenatos tiene Alianza FC. Camilo Castro, el guardameta, Emanuel Trujillo. Conocemos unos 5 o 6 jugadores del plantel. Hoy no está Emanuel Díaz, que es uno del aporte vallenato. Los guardametas son de acá, de Valledupar. Saludamos también a Mari Navia. Creo que esas son de Tunja, las personas que apoyan a Fabiani. No sabemos si es de Tunja o de Neiva. Desde Medellín, Argelia Trujillo. Ana Suárez de Fontalvo. Desde Zipaquirá está la familia Fontalvo. Desde Girón, Lucía Flores. También lo hace Víctor Pulido Díaz desde Tunja. De muchas partes del territorio nacional, apoyando a Alianza FC, también lo hace las personas que se reportan en apoyo a Haces del Balón de Codazzi. 3-0, nosotros vamos a un breve descanso. Isaac, una más antes de irnos al breve corte comercial. Sí, Víctor, le iba a reiterar la tabla. Bueno, antes de comenzar esta fecha, ¿no? Alianza, primero, todas victorias para el equipo de Alianza FC. Después está Academia Valledupar, 19 puntos antes de esta jornada. Haces del Balón, 19 puntos también. Y después Víctor va Gremio Vallenato con 18. Son los 4 mejores de este grupo. Me dice usted que clasifican 4. Serían por ahora Alianza, Academia Valledupar FC. Bueno, Alianza FC, Academia Valledupar FC, Haces del Balón y Gremio. Eso es lo que... Porque ya Unión es de Aguachica, Unión FC, 14. ¿Esa Unión de dónde es, Cristi? De Aguachica. Y después viene el otro equipo de Aguachica, que es Academia Aguachica con 13, Juventud Copellana. Unión es de La Paz. Es de La Paz, Unión es de La Paz. El Academia Aguachica, Unión Juventud Copellana, Academia Vallenata y Manchester Valledupar, que por ahora cierra el grupo, don Víctor. Así es, el equipo del Copey, Juventud Copellana. Ojo con este Gremio. Este Gremio perdió 2-0 como local ante Alianza FC y está posicionado 4 en la tabla de posiciones. Serían por ahora los 4 conjuntos que pudiesen alcanzar aspirar a la clasificación. Recuerden, pasan 4 por ahora: Alianza, Academia, el propio Haces del Balón y Gremio Valledupar o Gremio Vallenato, que ahora está en las Aguas de Virico, ahora es Gremio Aguas de Virico. Nosotros hacemos un breve corte y ya regresamos con más del segundo tiempo de este partido, que por ahora vence Alianza FC 3-0 a Haces del Balón.
Bien, regresamos para este segundo tiempo, para la conclusión de este compromiso. Recuerden, se juegan 40 minutos, que por ahora tiene 3-0 arriba al equipo Aces del Balón. Y nuevamente regresa el relato de Rantis, el Matador Torres, para el complemento. El segundo tiempo, partido 3-0, y regresa el mejor del Caribe, Rantis, Matador Torres. Señoras y señores, el pito que suena y la pelota que rueda en este segundo tiempo. Pulido el toque de balón arriba, verticalizando para Fabiani. Navia distribuyendo por la parte izquierda, recibiendo la pelota Machado. Otra vez para Fabiani. Va saliendo de nuevo con el balón dominado, mitad del terreno. Número 16 en su espalda es Salamanca. La va tomando de nuevo. Recuperando otra vez, hace del balón, mitad del terreno. La mete arriba, Pulido que lo venía referenciando. Queda para Melo. Verticaliza juego, mitad del terreno. Parada para Baloyes. La toma Baloyes, va Baloyes, se quita la marca, el tercero no puede, se va sobre el sector lateral y servicio de mano, que corresponde a Alianza sobre el sector ofensivo. Tres sustituciones en la segunda mitad, dos en Alianza, abandona la cancha Eric Zavala, número 15, ingresa Joiner Salamanca, número 16, Santiago Bríñez abandona el terreno de juego, ingresa Hernán Bautista con el número 20, por los lados de Aces del Balón, se fue Pardo con el número 13, ingresó Oscar Ríos con el número 14. Esas son las tres sustituciones, dos en Alianza FC, una en el equipo de Aces del Balón. Estamos en dos minutos ya de la segunda parte en este juego entre Alianza FC y Aces del Balón de Codazzi. Y les recuerdo que si en el Festival Vallenato estás, Alianza Fútbol Club, un souvenir de Alianza llevarás, ay hombre. No puedes irte de Valledupar sin llevar uno de nuestros accesorios de Alianza FC. Carcasas desde 45 mil pesos, llaveros cuadrados 30 mil, llaveros redondos 30 mil, llaveros despertador 25 mil, agendas 35 mil y lapiceros desde 6 mil pesos. Estadio Armando Maestre Paballo, local 3, piso 6, tienda oficial de Alianza FC. Oiga Isagui, con ese ritmo usted puede estar perfectamente en el concurso de Piquería, siendo el máximo exponente de Full Deportes. Qué manera de arribar, ¿no, Matador? Usted que es el pollo, Isat. Ay, Dios. Arriba, Pulido, la va devolviendo, el golpe de cabeza. Quedó en la mitad del terreno, tres cuartos de cancha. Verticaliza, intentaba hacer el cambio de habitación para Castro. Va recuperando otra vez. Sobre ese sector, la parte defensiva de Aces del Balón. Venía llegando Samuel Torrexilla. La toma de nuevo el control de la pelota. Los cambios aquí, márquemelos por favor, Isaac, por parte de Aces del Balón. Tiene hembrecita el hombre ya por acá. Va recuperando Aces. Mitad del terreno, la mete arriba, a ver qué pasa. Pulido. Machado, saca la mano, no pasa nada, dice el central. Melo. La busca Salamanca. Este para Fontalvo. Baloyes. Fontalvo. Juega muy bien Fontalvo la pelota. Se para el compromiso. 3-0, está ganando Alianza, Isa. Sí, hay un muchacho de Aces del Balón tendido ahí en el terreno de juego. Parece que es el número 20. Jesús Muñoz ya se reincorpora. Se reinicia el partido. Y estamos viendo un buen compromiso acá. 3-0 está ganando el equipo de Alianza FC. Hay que recordar, Prada en 15 minutos puso el 1-0. Baloyes el 2-0 en 28 y Bríñez el 3-0 en 39 minutos. Gana Alianza FC a Aces del Balón. Infracción marcada por el central sobre la banda derecha. Tiene que hacer tiro libre el conjunto de Codazzi. Hay tiro libre en la mitad del campo. Señoras y señores, 3-0 está ganando el conjunto de Alianza. Va a levantar la pelota Víctor. La gran final del Festival Vallenato es hoy, ¿cierto? Hoy en la noche se conocerá el nuevo Rey Vallenato en su edición número 57 en homenaje al maestro Iván Villazón. En este momento las semifinales de acordeonero profesional, recuerden, pasaron 15, quedarán 5 que hoy estarán en el Parque La Leyenda Vallenata buscando ser Rey Vallenato. Mañana en Siempre en la Jugada, recuerden, programa de radio de la señal de Full Deportes Caribe en alianza con Maravilla Estéreo, lunes y viernes, pasado mañana, de lunes a viernes. Será este programa nuestro. Estarán invitados Alison Moraes,
Emerson Da Costa y Osvaldo Feijó, quienes son periodistas que vienen a cubrir al equipo de Belo Horizonte, estarán con nosotros en ese programa. Hay otra sustitución, Isaac León Durán sigue el partido, 5 minutos, 45 de juego, recuerden, se juegan 40 por tiempo, 3-0 el marcador. Le pega Mora arriba, estamos sobre minuto 5, 3-0, señoras y señores, gracias por estar con nosotros, compartir y a seguir la página de Full Deportes Caribe. Para seguir creciendo, gracias a ustedes. Ustedes son lo más importante para nosotros. La va metiendo arriba. Va ganando la pelota. La va buscando con golpe de cabeza. Tercio medio defensivo para Ace de Balón. Lo jaló. Ya hay tiro libre que corresponde al conjunto de Alianza. Y eso es avance prometedor. Debería amonestar el principal Martínez. No se quiere complicar. Juega con la ventaja. Eso es la regla número 18. Esa que no existe en el arbitraje. Que no existe en el fútbol, pero que existe para los árbitros. Martínez de buen comportamiento en este partido, el árbitro, uno de los talentos también que muestra la DIFútbol en el arbitraje de la Comisión de Árbitros del Departamento del Cesar. 3-0, detrás de la pelota, Navia Baloyes, parece Mora, el otro jugador, no Matador. Matador, Diego Prada, que hoy estrena llantas, el Matador, no, unas llantas Puma en su vehículo. Estamos de estreno acá en el Festival Vallenato. Va a levantar la pelota, Baloyes, tres hombres en el muro humano, toca la pelota en horizontal, se viene Prada, la toma Baloyes. Bueno, ¿qué quisieron hacer los muchachos en esta? Va a meter el cambio de orientación, viene saliendo Machado. La tiene Machado, presiona Ace, toca para que venga de nuevo. La va a recibir Bautista, posición adelantada, marcada por el línea 1. Y tiro libre en consecuencia, que favorece al equipo de Ace del Balón, que está cayendo 3-0. Próximo partido de la Liga del Play, el partido Deportivo Pereira frente al Bucaramanga. Bueno, y me imagino que el partido de Junior con Millonarios en Barranquilla, re bueno, Isaac. Tremendo, Ranti. Hoy estaremos, viviremos ese partido desde las 7:15 entre Millonarios y Junior de Barranquilla. El inicio de los cuadrangulares de la Liga Betplay de Mayor, que está intensa, está ardiente. Cuando aquí hay una falta, Rantis, no lo considera así el central del compromiso. ¿Cuándo son los octavos, el partido de vuelta de las semifinales de la Champions, Víctor? Vamos a tener la información porque seguramente van a dejar pasar esta semana, o será esta semana, próximo partido del Real Madrid en el Santiago Bernabéu frente al Bayern de Múnich. Y el otro partido es Borussia Dortmund frente al PSG, que ya viene ganando el conjunto alemán. Esto es el próximo martes, el Paris Saint-Germain ante el Borussia Dortmund, martes 7 a las 2 de la tarde, y el miércoles 8 jugará el Madrid ante Bayern. Bueno, eso está a la vuelta de la esquina para alquilar balcones en estas semifinales, donde el máximo favorito es el Real Madrid, ¿cierto, Isaac? Sin lugar a duda, Ranti, es el favorito de los favoritos, el Real Madrid. Vamos a ver cómo se desenvuelve el torneo más importante de clubes en el mundo. Y la final el 1 de junio en el Templo del Fútbol, en el estadio de Wembley, en Inglaterra. Base del balón, se metió en el área, la va buscando, había posición adelantada. Posición adelantada, buena intervención sobre la parte ofensiva, va a salir Pulido. La toma Alianza, Machado. La va plantando Machado, verticaliza, juego para Navia. Este mucho más arriba para que venga la velocidad de Castro. Arranca Castro, va Castro, va Castro, va a meter el centro presionado sobre la parte izquierda. Recupera Ace del balón, buena recuperación sobre el costado derecho. Se hace otra vez Castro a la pelota, pega en un contrario, se va sobre el sector final y hay tiro de esquina. Es el quinto del compromiso, todos para Alianza FC. Va a levantar la pelota Alianza. Está Castro y está Fabián Inavia, el número 8 en su espalda. Isaac León Durán, 3-0. Ranti, hablando del partido del martes, varias novedades presenta Cruzeiro. Mateus Vital, que fue titular en el partido pasado, se va de operación de hombro, no viene a Valledupar y va a estar fuera varios días, inclusive de pronto meses, porque lo van a operar del hombro derecho a Mateus Vital. Y ayer presentó Cruzeiro oficialmente a su nuevo portero, Gabriel Grando, tras la salida de Rafael Cabral. Están, que mejor dicho, andan haciendo de todo, vendieron el equipo en Cruzeiro, las cosas no están saliendo bien, salieron del portero Rafael Cabral
y van a traer a Gabriel Grando como nuevo portero en Cruzeiro. Y la otra noticia es que Dineno, que tenía una lesión, ya está haciendo trabajo diferencial, ya está entrenando con el equipo, pero no creemos que vaya ni siquiera a venir a Valledupar. Ojalá sí el jugador Dineno, que pasó por el Deportivo Cali. O sea, que le podemos ganar a Cruzeiro si tenemos una buena noche nosotros. Va a levantar la pelota, tocando la pelota Navia. La va a recibir Baloyes. La va tomando Baloyes. Se le viene ofreciendo Navia. También este número 16, Salamanca. Otro saque de costado que corresponde sobre esa parte al conjunto de Alianza, que está ganando muy cómodamente. Salió muy tranquilo sobre esta parte complementaria, Víctor. Tanto así que ya el partido va por el minuto 12 del segundo tiempo. Le quedan 28 a esta historia. 3-0 por ahora. Derrota Alianza FC a Haces del Balón. ¿Cómo va la MLB? Usted que sabe tanto de béisbol, Víctor. Así es. Manda los equipos tradicionales. Por ahora Tampa está mandando en su división. ¿Qué tal Los Ángeles Dodgers con Otani? Equipo de los que está llamado a vencer en esta campaña 2024. Sorprenden los Padres, que siguen reforzándose. Acaban de adquirir vía cambio a Luis Arraez. Recuerden, campeón bate de la Liga Americana en 2022 y luego de la Liga Nacional en 2023. Un excelente bate para reforzar a ese ya robusto line-up que tienen los Padres de San Diego. Toda la información del deporte la tenemos a través de Full Deportes Caribe. Gracias por estar con nosotros, Baloyes. Va tocando la pelota en corto, intenta meter la pelota arriba. Va cortando, sin embargo, Melo con golpe de cabeza, queda sobre el círculo central, tiene que marcar Prada. Le va quedando servida, hace el balón, la mete arriba. Marca Pulido, primero con infracción decretada por el central. Fabián Inavia comete una falta y hay tiro libre sobre la mitad del terreno que corresponde al conjunto de Codazzi. Ranti, ya terminó el juego, ganó Real Madrid 3-0 al Cádiz. A las 11:30 inicia Girona-Barcelona. Las posiciones en España: Real Madrid 87 puntos, segundo Barcelona con 73, tercero Girona con 71. Estamos en Full Deportes Caribe y le recordamos que la Academia Alianza FC Nace una Leyenda ya tiene las inscripciones abiertas para los niños y niñas en las categorías sub 5, sub 7, sub 10, sub 9, sub 11 y sub 13. Más información al 318-534-7398 o en el tercer piso del Estadio Armando Maestre Paballo. Ahí están las oficinas de la Academia Alianza FC. Nace una leyenda, cobra Haces del Balón. Y relatando aquí en Full Deportes está el matador Rantis Torres. Arriba tratando de sorprender, se va por encima de la portería, no pasa nada y saque de arco. Lo tiene que hacer Alianza. 30 puntos. Vamos a saludar a la gente, Isaac, lo más importante para nosotros, gente que está conectada a través de Full Deportes Caribe. Así es, Rantis. Ana Suárez de Fontalvo, viéndolos. Marta Castro dice, vamos, mi Hernán Bautista de Alianza FC. Su mami Marta Castro desde San Gil. Saludos, señora Marta. Irma María Bríñez, felicitaciones a mi sobrino Santiago Bríñez. Chucho Navia dice, dale, dale, Alianza FC sub 15 con toda Fabiani y todo el equipo. Buen gol de Baloyes, mil bendiciones y un saludo especial para la gente de Full Deporte. Bueno, muchas gracias a Chucho Navia. Fabián Villadiego dice que ¿dónde están jugando? Están en la cancha, o estamos mejor acá en la cancha del barrio Panamá. Se llama la cancha Galo Celedón, sur de Valledupar. Miguel Melo, saludos. Emanuel Aguirre, vamos Haces. Bueno, don Emanuel, muchas gracias. Carolina Ortiz, vamos Bríñez. Juliana Soto Villazón, arriba desde Codazzi, Haces del Balón. Saludos a toda la gente también que nos sigue en Codazzi. Los invitamos a compartir y a seguir a Full Deportes Caribe en Facebook. Víctor, después que he narrado los goles de Alianza, me ha ido bien. Como me pagan por goles, entonces comienzo a adquirir cositas. Así es, sobre todo esos dos nuevos llantas, ¿no? Para su vehículo. Marcas Puma, yo no sé qué Puma tenía también neumáticos. Estrenando el matador. Hoy, modo Festival Vallenato, ya versió Isaac León Durán, el pollito, ¿no? El pollito Durán Jr. El pollo de Full Deportes Caribe. Viene quedando otra vez Machado. Primero con la mano, se la venía llevando Machado. Y hay tiro libre sobre el sector derecho. Ya va a cobrar Haces del Balón. Se viene un cambio, ¿no, Isaac?
cambio por parte de Alianza, me parece que se va el 11, me dicen por acá. No, se va Fabiani, ingresa el 11. Ah, Fabiani. Abandona la cancha Fabiani Navia con el número 8, ingresa Diego Jiménez con el número 11, es el cambio que se va a presentar en... Y hay otro cambio por parte... Otro cambio por parte del conjunto de Aces del balón. Sale el 11 por parte de Aces e ingresa el número 27. Sí, señor. Abandona Steven Díaz con el 11. Ingresa Sergio Bustos, número 27. Ahí están los cambios entonces. Va mejor con los cambios aquí que en la liga. Vamos a ver los cambios. Cuando la viene recuperando Machado, la mete arriba. Intentaba llegar sobre esa parte. Era el delantero de Alianza, marca Prada, Machado, se le viene ofreciendo Pulido, servido para Pulido ahora, se le mueve Melo, pase horizontal, ojo que le podía madrugar, bien Melo, atento estaba, la va sacando, la va viendo Prada de borde externo, buen cambio de orientación para Fontalvo, la recibe Fontalvo, Castro, va Salamanca, mete arriba, emergiendo Fontalvo, señoras y señores, en el área, va a meter el centro y puede ser el cuarto, mete el centro, se queda con la pelota, sabe que ese jugador Fontalvo es importante, yo Víctor. Muy bueno ese marcador de punta lateral, que se suma muy bien al ataque, pero también muy buen portero este Brian Méndez de Aces del Balón, uno de los responsables, que esto esté corto todavía, 3-0. Ranti, seguimiento de Full Deporte a nuestros atletas, reseña Full Deportes Caribe. Natalia Linares está en las Bahamas, equipo de 4x100. Natalia Linares correrá el Mundial de Bahamas en busca del boleto a París 2024. Natalia Linares en los relevos 4x100 en atletismo, Torres. Se va sobre el sector final, hay saque de portería, Víctor. Bueno, ya Natalia Linares... cumpliendo su ciclo, ¿no? Importante para ella, para lo que va a ser los Juegos Olímpicos. Así es, su primer ciclo olímpico y de qué manera, ¿no? Campeona bolivariana con récord incluido, 6.69, porque saltó 6.79, pero no fue con el viento en la medida favorable. 6.69, récord bolivariano, después subcampeona sudamericana en Asunción, campeona con récord en San Salvador, campeona centroamericana y del Caribe en salto largo, también con récord centroamericano. Y después campeona panamericana de salto largo de los 4 eventos preparatorios a las Olimpiadas de París. 3 medallas de oro, 1 de plata. Un balance realmente sensacional para la pantera vallenata Natalia Linares. Y ahora tenemos a Dana Jiménez, la campeona bolivariana de la juventud y quien estará también en Brasil, en Cuivat. En ese iberoamericano de atletismo regresa la actuación sorprendente de las saltadoras del departamento del César. Y eso que no hay apoyo como debieran dárselo. La va a tomar Pulido, Prada ahora, círculo central. La va metiendo arriba, el golpe de cabeza. Viene quedando el balón sobre 3/4 de cancha. De punta y para arriba, busca destinatario. Pulido con golpe de cabeza seguramente, le pegó en el pie. Le va quedando a Ace, se quita la marca, va a meter el servicio, puede estar en el descuento. Mete el servicio atrás, a ver quién aparece. Se va escapando sobre el sector final. Ya hay tiro de esquina para Ace del balón. Es el sexto del partido, el primero que levantará la visita de Codazzi. Va a levantar entonces Ace cuando se viene el cambio por parte de Alianza. Abandona la cancha Camilo Castro, de buena actuación, número 19. Ingresa Juan Piñeres con el número 17 en el equipo de Alianza FC. Es la sustitución que se presenta en el equipo de Valledupar, que está ganando a Aces 3-0 aquí en la cancha del barrio Panamá Torres. Piñeres, apellido de médico, yo Isaac. Machado. La va a recibir Jiménez. Salamanca, descarga mucho más arriba para que venga de nuevo Piñeres, la mete para Fontalvo, siempre Fontalvo metió la pelota de nuevo de pierna derecha, Bautista Hernán, señoras y señores, sobre el sector final, hay saque de portería, se molesta un poco Jiménez. Extraordinario lo que hace el lateral derecho Fontalvo, se asoció muy bien allí, el pase de la vida hacia atrás donde aparecía Santiago Bautista Castro, su remate un tanto ancho, no, se fue... largo, quise decir, por encima del horizontal. Hace méritos para el cuarto
el plantel de Óscar Palomino. Hay que darle gusto a la vista. La va tomando de nuevo. Se va sobre el sector final. Ahí saque lateral, corresponde a Alianza, que está ganando 3-0 en la cancha Galo Celedón. Esta es la que baila Cristian con Rebeca. Si en Festival Vallenato estás, un souvenir de Alianza llevarás. Ay, hombre, tienda Alianza FC. No puedes irte de Valledupar sin llevar uno de los accesorios de Alianza FC. Pierna derecha. Gol de Alianza. Sí, Jiménez, el número 11 recién ingresado para la parte complementaria, marca el cuarto Diego Jiménez sobre minuto 20 del segundo tiempo. Ya está ganando 4-0 Víctor. Golazo de Jiménez, pero el pase del también recién ingresado de Alianza FC, el número 16 Salamanca, extraordinario en esa diagonal, lo dejó prácticamente mano a mano con Méndez. Y el remate a Locrata, al palo de la mano izquierda del guardameta a su salida. Nada que hacer, 4-0. Entran, salen unos buenos de la Alianza FC y entran unos extraordinarios para seguir marcando el camino en esta categoría sub-15, ISAT. Acababa de ingresar Jiménez, sustituyó a Fabiani y coloca el cuarto, como usted lo dice. Tiene de todo el profesor Palomino ahí en el banco de suplentes. Salen unos, ingresan otros con la misma calidad, el mismo talento, y Jiménez coloca el 4-0. Le decía a Rantis que en la tienda Alianza Oficial no puedes irte de Valledupar sin llevar uno de nuestros accesorios de Alianza FC. Carcasas, llaveros cuadrados, redondos, llaveros destapador, agendas y lapiceros. Estadio Armando Maestre Pavalló, local 6 en el tercer piso. Tienda oficial de Alianza Fútbol Club. Estamos en el tiempo de hidratación, estamos esperando, estamos aguardando los protagonistas. No ha hecho tanto sol, pero sin embargo hace un poquito de calor, ¿no? La temperatura ahí siempre es bastante fuerte sobre ese tapizado sintético aquí en la cancha Galo Celedón. Así es, recuerden que estamos en la Galo Celedón de Panamá, al sur de Valledupar, una ciudad que por ahora vive su mayor fiesta folclórica, el Festival de la Leyenda Vallenata, en su edición número 57, que le rinde homenaje, tributo a Iván Villazón, la voz tenor del vallenato. Hay otra sustitución, ingresa en Alianza FC, se va el número en haces del balón, se va Sergio Contreras, y Germán Durán ingresa en sustitución de Contreras. Anoten otro cambio en el equipo de Codazzi, que cae derrotado 4-0 en la ida allá en el primer partido que jugó Alianza FC como visitante. Derrotó 5-0 a este mismo rival, que hoy le devuelve la visita acá en Panamá, en el infierno de Panamá. Hubo gol, con eso nos fuimos al descanso, tiempo de hidratación que decretó Martínez, el principal, el árbitro de este compromiso. 24 minutos, Alianza tiene 4, haces del balón de Codazzi, que juega de rojo, tiene 0. Sí, señor Víctor, le confirmo los cambios. El que se registra hasta ahora, Sergio Contreras, número 23, abandona, ingresa Germán Durán con el 2. Ya el profesor Armando Llanos, que es el DT de este equipo de haces del balón, había sacado a Pardo con el 13, ingresado a Oscar Ríos con el número 14, también había salido Díaz, ingresó Sergio Busto con el 27 y había salido Emanuel Pardo con el 15, e ingresó Jorge Chinchilla con el 19. Por los lados de Alianza, el profesor Palomino sacó a Navia con el 5, ingresó Jiménez con el 11, abandonó Zavala con el 15, ingresó Salamanca con el 16, abandonó Briñez, ingresó Bautista con el número 20, también Camilo Castro se retiró e ingresó Juan Piñeres con el número 17. Ese es el repaso de los cambios de lado y lado, mi estimado Rantis Torres. Con todo el cariño y con todo el gusto para toda esa gente maravillosa que siempre nos acompaña en las diferentes transmisiones de fútbol, por supuesto también en la de Alianza
cuando la viene buscando Machado. Hay que compartir la transmisión, hay que darle me gusta y seguir la página para llevarle todos los pormenores del ámbito deportivo, del Cesar, de Valledupar y de toda Colombia, de los deportistas más relucientes que tiene nuestro territorio colombiano. Va descargando el esférico para Machado, el pase era de Melo. Va abriendo la pelota Machado, señoras y señores, se conecta para Baloyes. Se le va escapando el balón a Baloyes, cortando la parte medular. Otra vez Baloyes, cubre con su cuerpo. Pulido. Juega mucho más arriba para Prada. Prada para Salamanca, Salamanca para Fontalvo. La va tocando Fontalvo. Bueno, entró un poquito desconectadito Hernán Bautista, que es uno de los titulares, ¿no? Isaac, que fue de lo que conocimos siendo titular, Bautista, el número 20. En los primeros partidos marcó varios goles este Hernán Bautista Castrojo. ¡Ojo! Se la llevaba con la mano. ¿Por qué se lo vas a anular? Bueno, Víctor, ¿usted qué sabe de eso? A veces cuando los resultados van algo abultados y cuando un equipo que le ha costado llegar lo hace de esta manera, es importante para el bien del espectáculo no desconocer el reglamento, pero cuando son así pequeñitas, quizás vale como la pena dejar seguir. Pero recuerden que estos árbitros también están siendo evaluados y cualquier detalle, cualquier desatención a la ley puede ser una sanción para ellos. Por el bien del espectáculo también lo hacen de esa manera, pero cualquier cosa que hubiese sucedido aquí, si la deja abajo, también hubiese sido bien, Isaac. Y la asistente 2 levantó la banderola también, señalándole al central que había mano, Edilia Díaz, que es la que está corriendo por aquel sector, por el sector de Sol, de Occidental, que llaman en los estadios regularmente Rantis Torres. Oriental. Va a tocar la pelota de nuevo, ahí saca lateral, ya se viene el cambio. Hoy los ha tratado un solecito más opaco. Estamos sobre 27 minutos. Hoy ha estado el sol mucho más nublado. Este es Reyes, número 3. Abandona la cancha Diego Prada, tenía cartulina amarilla en Alianza FC. Ingresa con el número 3, Juan Reyes. Es la sustitución del profesor Palomino a esta hora. Repetimos, gana Alianza 4-0. A haces del balón de Codazzi, estamos en la cancha del barrio Panamá, la cancha Carlos Celedón. Este es el torneo de la DiFútbol, categoría sub-15, grupo 46, y está relatando en Full Deporte Rantis Torres. La busca Machado, queda otra vez el balón, intentaba llegar Reyes, la va sacando haces del balón sobre la parte izquierda. Bueno, y saque lateral otra vez para Alianza. Señoras y señores, 3-0, con mucha, 4-0, perdón, con mucha calma, está ganando. La busca Jiménez, servido para Salamanca. Distribuye para Machado. Primero Baloyes. Va pasando Machado. Salamanca. Toca de pierna zurda Reyes. Aguanta Reyes. Pase imperfecto de Reyes. La mete arriba. La velocidad. A ver qué pasa. Pulido cubre con su cuerpo. Bien Melo. Son muy altos. Muy altos los jugadores para poder sobrar esa pelota. Es rápido el jugador de ACE, pero tiene mucho oficio los centrales. Sí, muy bien a la hora de ser solidarios en las curvas, en los cruzamientos, en los de dobles defensivos. Trabaja muy bien esto Óscar Palomino con sus centrales. Recuerden, hoy no está Emmanuel Díaz, no fue convocado y es uno de los referentes en el fondo de este plantel de Alianza FC. Reyes pasa Fontalvo, la busca Fontalvo, enganchó Fontalvo, a ver quién se le ofrece Reyes ahora. Va a picar de nuevo, tocó la pelota para Jiménez, tiró, la sacaron de la liga Jiménez, golazo. Gol de Alianza, otra vez Diego Jiménez. Dicen que no hay quinto malo después de una serie de rebotes de pierna derecha, la manda a guardar. 5-0 está ganando Alianza sobre 29 minutos del segundo tiempo. Y ahora lo hacen tocando en genialidad, en juego colectivo, asociado, donde aparece Fontalvo, que es el que crea la jugada en el inicio. Toca muy bien, apareció Jiménez, la tocaron casi todos allí del frente de ataque para que el número 11, el recién ingresado, vacunara por segunda vez. ¿Cómo toca y cómo juega de bien este plantel de Óscar Palomino, Isaac? Tremendo, Fontalvo, gran partido de Fontalvo por el sector derecho, tocando con el recién ingresado Reyes para que la pelota le quede a Jiménez. En primera instancia remata
con pierna derecha, el rebote le queda otra vez a Jiménez y de derecha nuevamente pone el 4-0. 4-5, Ranti. 5 ya. 3 en el primer tiempo. Prada, Baloyes, Briñez. Jiménez lleva 2 en la segunda parte. Esto está 5-0 aquí en la cancha del barrio Panamá Torres. Total, cuando hay falta y un jugador tendido en el terreno de juego, acusa un golpe y hay cartulina amarilla, Víctor. Así es, hay un jugador amonestado en juego temerario por parte de Alianza Fútbol Club. Mientras hace del balón, hace una nueva sustitución. Se fue Orozco, vamos a ver quién ingresa en el equipo visitante. Minuto 30, ingresa el número 18, Camilo Díez. Entró Vides, está ingresando ahí el número 18, Camilo Vides, se fue Orozco. 31 minutos, 5-0, ahora sí, la misma ventaja con la que derrotó en la ida Alianza FC allá en Codazzi a Haces del Balón. Y ahora le está devolviendo la misma medicina, le está aplicando la segunda dosis, ¿no? 5-0 acá en Valledupar. Ranti, con este equipo no sabe uno si van 4, si van 5. Ahora nos descuidamos y sigue aumentando la cuenta, Torres. Se va sobre el sector final, hay saque de portería. No le hemos visto la cara a Trujillo en esta parte complementaria. Va a salir Pulido. La va tocando para Melo. Abre sobre el sector derecho, siempre Fontalvo. Reyes. Entró un poquito desconectadito Reyes. Salamanca. Jiménez. Aguanta el balón Jiménez. Fontalvo. Jiménez. La mete arriba buscando a Reyes. Sale Piñeres, primero intercepta la pelota sobre el sector defensivo, el conjunto de Haces del Balón. Ahí saque lateral, 5-0 la manita. Siempre pasa de 3, el único que le pudo hacer solamente 2 goles fue al conjunto de Academia. En un partidazo. Bueno, Ranti, reseña Full Deportes, clasificado de la Unión Magdalena. Yo 5 victorias consecutivas después del escándalo de los jugadores presuntamente implicados en el tema de apuestas, limpiaron la casa y 5 victorias en línea. Ya está la Unión entre los 8 confirmados. Y otro que confirmó clasificación fue el Real Cartagena, que derrotó a Barranquilla en el Romelio 1-0. Gol del Chino con pase de Teo. Así que 2 ex Barranquilla que arrancaron en Barranquilla le dieron la clasificación al Real Cartagena frente al equipo en que nacieron. Y eso es una anécdota ahí, Rantis. Teófilo y el Chino arrancaron en Barranquilla y con gol de ellos, Cartagena derrotó a Barranquilla FC. Cuando hay cobro de tiro libre, Jiménez. Cartulina amarilla y es un tiro libre peligroso. A ver quién le va a pegar al balón, Víctor. Zancadillar, un adversario en avance prometedor, una de las 7 causales de amonestación. Por eso Martínez amonesta a Mora, uno de los hombres de los chicos del fondo de Haces del Balón. Como entró enchufadito Jiménez, 2 goles y ahora hace amonestar a uno de los rivales. Baloyes se retira. Vamos a ver quién va a cobrar este tiro libre peligrosísimo. Aquí puede estar el sexto, matador. Le va a pegar de nuevo entonces. Machado. Va a meter el servicio Machado. Todo el juego aéreo de Alianza. En el área grande. Puede estar la media docena en extra. Toca Machado, buena jugada, se viene Baloyes, por poco Baloyes en la segunda. Tremenda jugada, Isaac. Tienen preparado todo, acá no se rompió Pipeter, Lemeyer, nada. Buena jugada preparada en laboratorio por parte de Alianza. Cobra Machado, sorpresa, aparece Baloyes, inicialmente el remate. Lo intersecta uno de los centrales de Haces del Balón, le vuelve a caer a Baloyes. Incómodo ahí con la marca del portero Méndez. Y la pelota se va desviada, pero Baloyes en 2 ocasiones y aquí va el equipo de Haces Torres. Pase del balón, a ver, busca el descuento, se le va a ir larga, no va a llegar, se va sobre el sector final, 34 minutos, Víctor, restan 6 para que termine el compromiso, 5-0. ¿Cuándo comienza ya a terminarse esta fase de grupo, no? Así es, recuerden, son 10 equipos, ya se jugaron 9 partidos, 9 fechas. Este es el partido número 10, es decir, el inicio de la segunda vuelta. Entonces le faltan como 2 meses, más o menos, 2 meses y medio para arrancar la ronda de playoff o los mata y mata.
esos partidos emocionantes de ida y vuelta, independientemente de donde sea el rival. Va Alianza, busca el sexto. Va Piñeres, va el zurdo Piñeres, metió la pelota entre línea para Reyes, sale Cancerbero, había posición adelantada, le estaba reclamando Baloyes, que estaba ubicado sobre la parte izquierda, Isa. Estimado Matador, esto lo que le hace falta es garganta, porque faltan 8 partidos y esta gente se va de 5 o 6 goles por partido. Son como unos 50 goles que le hace falta a usted relatar de este equipo de Alianza FC. Bueno, llegó el Festival Vallenato a la tienda oficial de Alianza Fútbol Club, 15% de descuento en referencias seleccionadas del 27 de abril al 6 de mayo. Estadio Armando Maestre Pabellón, tercer piso, local 6, tienda oficial de Alianza Fútbol Club. Ahí saca lateral, lo tiene que hacer Machado, viene quedando otra vez el esférico, Salamanca, se va un tanto ancha la pelota y hay servicio lateral, parte ofensiva que corresponde al conjunto de Ases del Balón, que está cayendo 5-0. Tocando la pelota en corto, presiona Jiménez, sale Salamanca, balcón del área, Fontalvo viene apareciendo, sale Fontalvo con su velocidad, pelea, mete, traba con toda, Reyes, toca Reyes, el pase horizontal para Salamanca, mitad del terreno, abre para Machado, allí la viene recibiendo Machado, toca otra vez para Salamanca, pase imperfecto, la mete, hace del balón arriba, devuelve el Pulido, Baloyes, otra vez, hace del balón, la mete arriba, a ver quién aparece, a ver si le prende mecha, se mete en el área, le va a pegar de pierna derecha, mordido, se va sobre el sector final y saque de portería. Tremendo, 5-0 está ganando aquí el equipo de Alianza FC, cuando tenemos invitado con nuestro director Víctor Cobo. Adelante Víctor, con nuestro invitado a esta hora. Así es, nos complace a esta hora del partido, minuto 36, 5-0, partido ya definido para el plantel de Oscar Palomino, 10 salidas, 10 victorias, puntaje perfecto, 30, y ese rendimiento en parte se da por el desarrollo ofensivo de uno de los jugadores más determinantes que tiene la DIFútbol en la categoría sub-15, John Baloyes, ya ha sido convocado a la selección del departamento de Santander, y su papá, el señor Baloyes, lo tenemos invitado hoy a esta señal de Full Deportes Caribe. Se frota las manos, como siempre decimos, Ney Nieto, se frota las manos. Carlos Ferreira, lo mismo hace Sebastián Ferreira con esta joya que tiene en la sub-15, ese número 7 de Baloyes, hijo de usted. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido a la señal de Full Deportes Caribe. Buenos días, bueno, como lo acaba de decir, mi nombre es Jorge Baloyes, soy el padre de John Baloyes, pues agradecido con todo, con el deporte y con este nuevo proceso en Alianza FC. Pues venimos de Barranca Bermeja, es un proceso, digamos, prácticamente de muy pequeño que traemos con John, ¿sí? Él empezó su carrera en otros clubes, pero a la fecha pues continúa con Alianza FC aquí en Valledupar. Hasta el momento pues le ha ido muy bien, gracias a Dios. ¿Qué es lo más difícil de tener al hijo y ya pensar que tiene una carrera profesional por delante? ¿Pero qué es lo más difícil de eso, de tenerlo acá jugando en Valledupar cuando ustedes son de otra ciudad originaria como de Barranca Bermeja, ¿no? ¿Qué es el chico? Pues lo más difícil es como, digamos, uno desprenderse de un hijo, digamos, muy querido, digamos, y está lejos, ¿sí? Pues nosotros estamos en Barranca Bermeja y tratamos de venir a visitarlo cada 15 días, pero bueno, esa es como la profesión que él está siguiendo y eso es lo que él quiere y estamos apoyando al 100%. ¿Qué le ha dicho? Ya le ha estado convocado a Selección Santander, le ha ido muy bien, eso lo conocemos. Es uno de los delanteros más determinantes en toda la DIFútbol. ¿Qué se siente tener un jugador de esas condiciones y que sea el hijo que usted tanto quiere, ¿no? Pues gracias a Dios, él pues en el deporte ha tenido una trayectoria muy, muy positiva. Ha estado en muchos clubes, por ejemplo, ya estuvo en la Selección Santander. Tiene varios microciclos en la Selección Colombia. Y pues aquí la idea es pues que eso se consolide, ¿sí? La idea es que él esté digamos, en la Selección Colombia. Eso es lo que estamos esperando. Y se viene un combo también de padres, ¿no? Y vimos el papá de Briñez, hay algunos que están con ustedes allí. ¿Cómo se vive
esa emoción desde la tribuna, pero también a veces cuando no están acá lo ven por la señal de Full Deportes Caribe. Sí, pues ahí sí, gracias a Dios pues, y al apoyo de todos los papitos, pues que cada partido que se transmite, pues tratamos de que sea transmitido para que nuestra familia lo vea, digamos, a nivel nacional, porque tenemos desde el Chocó hasta el resto, digamos, de Colombia, pues se ve la transmisión. Tremenda sacada de Trujillo, por el amor de Dios, a mano cambiada cuando se iba colando al ángulo, Víctor. Así es, extraordinario, se va el tiro de esquina, es el séptimo del partido, el segundo que cobrará la visita. Extraordinario, golpe de cabeza le quedó a Ace de pierna derecha, ahora sí va a entrar, tiró por encima de la portería, otro tiro de esquina. Octavo del partido, tercero que levantará Ace del balón, que busca el descuento. Busca el descuento el equipo de Codazzi. En estos últimos minutos de este segundo tiempo, señoras y señores, va a meter la pelota. Estamos sobre minuto 40. No creo que vayan a agregar mucho. Arriba, a ver quién aparece. El golpe de cabeza. ¡Gol! De Ace del balón, sí. Cabezazo dentro, doble cabezazo dentro del área. Dicen que gol sobre minuto 40. Chinchilla marca el descuento. 5-1, Víctor. Golazo, Rantis Torres. Tanto va el cántaro al agua hasta que se revienta. Una sucesión de tiro de esquina y vino este gol. Cuando el preciso instante, Martínez decreta. Señoras y señores, cuando el central del compromiso levanta el brazo señalando punto medio diciendo que el partido ya terminó. Ha terminado el partido, 5 para Alianza, 1 para Ace del balón. De mi parte, muchas gracias por estar con nosotros. Nos vamos quedando con los comentarios de Víctor Cobo Jr. e Isaac León Durán. Esta es la pantalla de Full Deportes, querido. Gracias, muchas gracias. Perfecto, Matador. Espléndido, como de costumbre, el relato, la descripción, la narración que usted hizo de este compromiso que termina con el resultado de 5-1. Al final lo emocionó. El equipo de Ace del balón hizo lo suyo, marcó el descuento. Pero partido que se fue en los 80 minutos por una sola calle. Isaac, dominio prácticamente que absoluto del plantel de Oscar Palomino, que consigue su décima victoria en 10 presentaciones. Puntaje ideal, puntaje perfecto, goleando a la mayoría de sus rivales. Esta vez 5-1, Ace del balón. Tremendo, Víctor. Otra victoria, la décima para el equipo del profesor Palomino. Alianza derrota a Ace del balón 5-1. Prada, Baloyes, Briñez, Jiménez en dos oportunidades. Y Chinchilla descontó para el equipo de Aces del balón. 5-1 aquí en la cancha del barrio Panamá, la cancha Galo Celedón, en esta jornada número 10 del grupo 46 del torneo de la DiFútbol Sub-15. Y le recordamos que ya están abiertas las inscripciones en la Academia Alianza FC. Nace una leyenda para niños y niñas de las categorías Sub-5, Sub-7, Sub-9, Sub-11 y Sub-13. Más información al 318-534-7398 o en el tercer piso del Estadio Armando Maestre Pabellón. Y llegó el Festival Vallenato a la tienda oficial de Alianza Fútbol Club. 15% de descuento en referencias seleccionadas hasta el 6 de mayo. Estadio Armando Maestre Pabellón, piso 3, local 6. Horarios de atención de 10 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 6 de la tarde. Los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Tienda oficial de Alianza Fútbol Club. Así que, Víctor, otra victoria. 30 puntos en 10 partidos. Hoy yo vi a Alianza jugando muy bien y vi un gran rival también como este Ace del balón. Tal vez junto a Academia Valledupar FC, los de mejor rendimiento. Y se va decantando este grupo fácilmente ya. Estos tres equipos sin lugar a dudas van a estar en la siguiente ronda. Víctor, Aces, Academia, Valledupar FC y Alianza Fútbol Club. Vamos a ver quién se queda con el cuarto puesto. Por ahora Gremio, así está este grupo 46 de la DiFútbol. El Gremio de las Aguas de Ibirico, que se hace muy fuerte allá como local en la Villa Olímpica, en las Aguas de Ibirico, centro del departamento del Cesar. Nos vamos. Esto quedó 5-1, al final marcó el descuento Ace del balón. La cultura ciudadana que debe imperar en el infierno de Panamá, en la Galo Celedón. Si cuesta, si es más pesada cuando está lleno y cuando no pesa nada, la dejamos
deja mucho que decir de nosotros, pero hay que mejorar todo el tiempo. En día de festival de la final de la máxima fiesta del folclore vallenato, Alianza golea 5-1. Se van contentos sus padres. John Baloyes, invitado a esta transmisión de Full Deportes Caribe, el papá de Baloyes, esa extraordinaria luminaria que empieza a brillar con luz propia en Alianza Fútbol Club, y que ojalá el equipo profesional vea los videos de este muchachito, la manera como define, la manera como se asocia y cómo juega, cómo se entrega. Debe ser, ¿para qué ver videos de Messi, de Ronaldo? Tienen que ver videos de Baloyes, este equipo profesional de la Alianza FC. Nosotros nos vamos. Cristian Nieves Cabana haciendo, como los japoneses, limpieza en los escenarios. El verseador mayor, Isaac León, el pollito, el junior. El que esté en Ayantas, Rantis, el matador Torres. Y también acreditación como periodista, Rantis Torres. Y quien despide para ustedes, Víctor Cobo Junior. Atentos a las promociones de Full Deportes Caribe. Recuerden, se viene la primera C. Se viene también el sub-17 de Difútbol. El programa el próximo lunes con periodistas brasileros invitados en Siempre en la Jugada. Recuerden, de lunes a viernes de 7 a 8 por la señal de Maravilla Estéreo y Full Deportes Caribe. Nos vamos y nos escuchamos y nos veremos cuando el creador y el deporte así lo permitan. Buenas tardes.